Este es el momento en el cual vamos a enfrentarnos a Catnap. Todo nos ha traído aquí desde hace un montón de tiempo y ya quiero ir por él. En este momento quiero que dejes un me gusta porque esto se va a poner bastante interesante. ¡No! Acabo de ver algo por aquí. No, pero ya no hay nada. ¿Nada por aquí? ¿Está completamente oscuro? Literalmente acabo de ver algo morado. No sé si ustedes lo vieron en la grabación. Se vio en esa cámara, si no me equivoco. Aquí estaba. No sé si fue mi cabeza, pero bueno, ya está, no importa. En este momento deja un me gusta, suscríbete al canal, ve por tus palomitas, por algo de tomar, porque se viene la última parte de este capítulo 3 de Poppy Playtime. ¡Pues listo! ¡Estamos de nuevo por acá! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Volvió a salir? ¿Volvió a salir? Ya te había matado anteriormente. Pero bueno, como volví a cargar el juego, supongo que por eso me apareció. En fin, a ver, no, ¿saben qué? Puede volver a salir, entonces voy a dejarla aquí. Mira, aquí tenemos una cinta, una televisión. Debemos de buscar, pues, bueno, es el reproductor. Debemos de buscar la cinta, más bien. Esto no lo podemos agarrar ni nada. Por acá estará la cinta. No veo nada. Uy, se ve todo demasiado oscuro. Y eso que yo tengo el brillo al máximo. Ustedes ya lo ven corregido, ¿no? Con el color, pero yo lo veo con el brillo al máximo. Y se supone que, o sea, no, yo no veo nada. Ah, mira, por aquí está. Perfecto, vamos a verla. A ver qué se cuece. Se supone que en este video ya debería de salir Catnap. Así que, ah, mira, el reproductor justo en morado. Coincidencia, lo dudo. Se viene Vegeta 777. Ay, no, si es Catnap. Ok, este es Catnap. ¿Él está hablando o...? Experimento número 1188. Okay. Es el ¿Cuál era su nombre real? Ah, ok. Hola, Teo. ¿Cómo te va, campeón? Teo se llama. Normalmente el doctor Soya se encarga de estas cosas, pero... O sea, hay una persona adentro. No está, digamos. Bueno, obvio, ¿no? Pero... Así que aquí me tienes hasta reemplazarlo. Pero es su nombre real, Teo. Oficialmente ya son 4 años en tu nuevo cuerpo. Y en serio progresaste mucho, pequeño. Me comentaron que cuando tú y las criaturas sonrientes, o sea, Dog Day... ¿Pero serán niños? ¿Como en tipo Five Nights at Freddy's? ¿Como las almas de los niños? Con ellos, como ¿quién el sabe? Resto. No le entiendo muy bien ahora, a esto. Los niños te si aman, alguien me puede explicar, perfectísimo. Digo, es fantástico, ¿no crees? Sí. ¡Ay! ¿Su voz? ¿Su voz sigue acabo sonando? De crear un agujero negro, what the fuck. Se quedó en medio. Oh. Teo. Oh. Nadie te va a salvar. Tú perteneces en esta prisión. Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería, pero tú vives aquí. Según yo, el prototipo es el de la mano negra. Él está en los laboratorios. Recuerden que cuando murió Mommy Longlegs, agarró como el prototipo. O sea, salió una mano de ahí y agarró a Mommy Longlegs y se la llevó. Creo que es eso. Pues muy bien, ya hemos visto esta cinta. Por aquí se supone que salen los peluchitos. Que no recuerdo muy bien cómo se llamaban los... no sé, pero son de la misma caricatura de Catnap. Se supone que ahí está Dog Day y todos esos tipos, ¿no? Ok, veamos. ¿Qué tenemos por acá? No podemos pasar. Ok, es como un salón de juegos. ¡Wow! O sea, ¡uy! ¡Oh, vean esto! Eso se parece a Catnap, ¿no? Pero en bebé, literal. Ah, van a salir más. ¡Ah, mira, mira, mira! Van a salir todos, supongo. Por aquí ya no hay nada. Estoy escuchando a otro. ¡Ah, este es Dog Day! Sí, ¿no? ¡Muérete! Hágase para allá. A ver, me voy a ir por aquí. ¿Sí puedo ir, venir por este lado? Ok. ¡Cuidado! Tenemos otro. No sé si me puedan hacer daño. Yo creo que sí, ¿no? O sea, es obvio. Estamos viniendo por este lado. ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo me da esta parte! ¡Qué miedo me da esta parte! Miren. ¡Ay, está viniendo, está viniendo! ¡Chica de tu madre! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, están viniendo todos! Y tengo una sola munición. Me quedé sin munición. Una cucaracha. ¡Había una cucaracha ahí! Eso me da más miedo, ¿no? Imagínense. Ok, otro menos. Otro menos. Debo de tener buen tino, ¿no? Porque ya me quedé sin munición. Vamos a irnos, ¿saben qué? Vamos a irnos rápidamente. Perfecto, tengo ya 2 de munición. Cuidado, está viniendo otro por acá. Ok, son muchísimos. Por aquí no puedo pasar. Cuidado porque me pueden encerrar. Viene otro. Yo creo que va a venir otro. Pero si ¿sí ha de ser por aquí o no? Supongo que sí. Ok, vamos a resbalarnos por acá. Ay, qué raro está esto.
Ok, llegué a una zona diferente. Vamos a bajar por acá. Guardando, ok, perfecto. No sé dónde estoy, pero supongo que están por acá arriba. ¡Ay! No te había visto. ¿Este cómo se llama? Chicken, ¿sabe qué, no? No sé, no entiendo muy bien. Vamos a salir por este lado, supongo. ¿Para qué podemos subir? Ok, sí. ¡Oh, wow! Está increíble, o sea, yo me hubiera divertido mucho si fuera un niño. Literal, yo sí he estado en lugares así, cuando era más niño. Hace 2 días, ¿no? Ok, tenemos este botón. Ah, oh, vean los ojos, horribles, Tenemos que hacer algo con este botón. Tenemos que darle energía, supongo. Pues vamos a darle energía. ¡Ah! ¿Y eso qué? ¿De dónde vino? No, nunca dije que había que detenerse. Yo sé, yo no me detuve. Levántate. Ah, ok. Me está diciendo que tengo que volver a intentarlo. Perfecto. No me lo esperaba para nada porque ella cada vez grita como más niña, ¿no? ¿Tú qué, güey? Hágase para allá. A ver. ¿O podemos ir por enfrente? Ah, no. Yo me fui por este lado, ¿verdad? Así es. Entonces debo de utilizar muy bien la munición porque si no me voy a quedar sin nada. Creo que es por acá, ¿verdad? Exactamente. Bueno, por aquí no pueden pasar los tarados. Yo subí por... fui por allá y como que uno subió por ese lado. Mira, míralo, míralo. Hágase para allá, güey. Por aquí estoy seguro, se supone. Ah, uy, ni tanto, acabo de pasar por ahí. A ver, debo de traer energía por acá. Por allá va a ser la primera. Ok, intentémoslo. Puedo... ¡Uy! Puedo pasar por aquí, ¿no? Hágase para allá. Hágase para allá. Ay, me están encerrando. Creo que puedo pasar por este lado. Así es. Mira, así le vamos a dar energía. Pero se supone que lo azul es energía. Hágase para allá. Fadoso. Ay, de verdad. El punto es, solo da energía cuando estoy parado sobre él. Entonces, ah, mira, si jalo esta. Ay, me pasé un poquito. Oye, es bastante complicado porque como están viniendo todo el rato de todos lados. Ah, ese está muerto, ok. Vamos a traerlo. Perfecto. Vamos a subir por aquí. Vamos a irnos por acá. Ah, qué enfado. ¿Podemos saltar? Perfecto. ¿Ahora cómo subo? No tengo idea, pero están viniendo. Ah, hay otro por acá. Cuidado. Cuidado, es que vienen de todos lados. Yo creo que es más difícil esto, ¿no? Tengo que subir por acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo que subir por este lado y hacer lo mismo. Ahora es a la izquierda. Y ya tenemos el primero, se supone. Ya tenemos la energía que va del lado izquierdo. ¡Ay! Casi no veo al otro. ¿Ya no vienen más o sí? ¿Por qué no se mueven? Me voy a tener que venir por acá. ¡No! ¿Me caí de verdad? Otro por acá. ¡Ah! ¡Qué desesperación! No sé por qué no se movían. Están bugueados, ¿verdad? ¿O están muertos esos? No sé. Bueno, voy a pasar. Listo, 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 listo. Mira, ya tenemos del lado izquierdo la energía. Ahora solamente me falta de allá. ¡Ah! Ese está más fácil. Ese está más fácil, creo yo. ¿Me volví a caer? ¿En serio? ¡Ah! Ok. Vamos, bien, bien. Ah, bueno, pero de hecho por aquí era. Entonces no hay problema. Perfecto, listo. Entonces tengo que agarrar esto. Y listo. Ahí está, simplemente tengo que ir allá. Vamos a ver si puedo hacer un parkour épico. 3, 2, 1, listo. No sé por qué creo que son como los controles de Minecraft. Ay, güey, casi me mata. Ok. No sé cómo un peluchito puede sacarme un susto horrible. Literal, patéalo y ya, ¿no? O sea, tampoco es para tanto. Listo. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por acá. Cuidado porque está viniendo uno por detrás. Ahí está. Listo. Ya lo tenemos, amigos. Ya lo tenemos. Ahora simplemente es ir allá y presionar el botón. Tampoco es para tanto. Y estos tipos que... Ahí está. Vamos. Al menos tengo buen aim, ¿no? Ok. Creo que... A ver, voy a presionarlo y me voy... ¡Ey! Sí sabía, sí sabía. Ok, entonces voy a regresarlo. No puedo regresarlo ya. Ok, entonces da la vuelta. Y supongo que debo de ir a esa puerta de allá. Entonces voy a venir por este lado. A
Ahí está. Y lo voy a presionar. Y ya me estoy moviendo. Ahora voy a saltar por este lado. Entre 2, 1. Listo. ¿Y puedo abrir esta puerta? Sí. Listo. ¿La puedo cerrar? Perfecto. Ah, qué horrible es. Ok. ¿Puedo bajar? ¿O puedo subir? Vamos a bajar primero. A ver qué hay acá. Vamos bastante bien en realidad. Ok. No veo nada. ¿Hay otra puerta por aquí? Ok, esta piscina no recuerdo si ya la había visto. No sé si ya la había visto. No sé si yo había pasado por arriba. No tengo ni idea. Pero simplemente como que no hay nada, ¿eh? Esto no lo puedo mover ni entrar. Entonces, simplemente es un lugar aparte. Pues muy bien. Por acá tampoco. Ah, no, sí. Oh, ok. Oye, estoy escuchando pasos por acá. Hay gente por aquí. Bueno, peluches, supongo. ¿Tengo que venir por este lado obligatoriamente o qué hay por arriba? No sé, pero voy a ir primero por acá. Supongo que va a haber algo. No sé. Primero voy a ir por el otro lado. Voy a ver para arriba a ver qué hay. Porque, no sé, no tengo ni idea. Mira, aquí qué hay. ¿Esto qué es? Noté. Ah, bueno, está tapado simplemente. Voy a ir para arriba primero. No sé qué pueda haber. Tengo esa duda. ¿Por aquí entré? No, entré por acá. Pero quiero ver acá arriba qué hay. Ok. ¿No hay nada? Ah, si era por abajo. Es que tenía esa duda. Primero quería comprobar. Porque es como lo normal es ir para arriba. Pero para abajo quería ver. Y resultó que abajo era el camino correcto. Entonces, bueno, vamos a ir para allá. Es como... No sé, vi como que había rejas. Es como una especie de calabozo. Así que vamos para ese lado. Vamos a comprobar qué hay por acá. No se puede abrir, no se puede abrir. No se puede abrir. No hay nada, ¿eh? No hay nada. ¡Tú! ¡Ay! Eres el ángel de Poppy. ¡Es Dog Day! ¡Viniste a salvarnos! ¡Sí! Pero no queda que salvar. No hay nada. Aquí. Ay, creo que se viene persecución. Catnap, ángel. Sí. Su hogar. ¿Va a venir Catnap o...? Millones de pares de ojos. Este es bueno, supongo. Observan, la guardan con hambre. Me cerraron acá. No, no. Yo creo que es por ahí. Va a ser por ahí. Hay que estar atentos. Ok. Esa cosa, Catnap. Amigos. El prototipo es su dios. El prototipo es su dios. Esto es lo que le hace a los herejes. Ok. Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir este destino. Esto le puede pasar aquí sin Missy o a Poppy. Comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. O sea, ya no existe nadie más. Tienes que salir de este lugar. Sí. Tienes que vivir. Entiendo. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh, bueno, no voy a disparar. No. ¡Oh! No voy a disparar más porque los puedo necesitar. Favor, no, son un montón. ¡Corre! ¿Yo? ¿Corro? ¿Para dónde? ¡Ah! ¡No puedo escapar para ningún lado! ¡Ay, ay, 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 ay. Ok, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo. Ay, quiero verlo, quiero verlo. Está impresionante. ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡Por acá no es! ¡Es por acá! ¡Por acá no! ¡Por acá tampoco! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo! ¡Está viniendo por ahí! ¡Cada vez va más rápido! ¡Hay tres toboganes! ¡Por el de medio! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Está viniendo por aquí ya! Ok, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Oh! Ok, 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 es por acá. ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¿What the fuck? En este momento ya vamos para arriba. Estamos en este lugar. ¡Qué persecución tan épica, eh! Aquí tenemos esto, a ver qué nos dice. ¡Atrapa! No, Dog Day. Cuando eras joven, feliz. Y no tenías parásitos en el cuerpo. ¿Te quedaste ahí? Wow. Entonces, Dog Day era bueno al final de todo, como Kissy Missy. No puedes estar aquí.
Debes irte. Ok. Wow. Wow. Aquí hay un tobogán y acá no hay nada. Vamos a ir por el tobogán directamente a ver qué hay. ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¡Sobrevivimos a la persecución de Dog Day! A ver qué nos podemos encontrar ahora. ¡Hey! ¿No suena el teléfono? ¿Bien? ¿Qué onda, Oli? ¿Sin dolores ni mutilaciones? Todo bien, todo bien. Me alegra mucho que estés bien. Uh-huh. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Oye, okay. ¿Viste aquel santuario? No. Catnap lo hizo para el prototipo. Verás, antes de que Catnap se volviera Catnap, supongo que hubo un accidente bastante serio. Sí. Casi se muere. Pero salí de ahí. Dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Catnap, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Catnap lo cree un dios y mata a quien se le oponga. Uh-huh. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? Sí. Si pensaste que aquí, eso justamente era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. De igual manera, ya nos acercamos al final. ¡Nos acercamos al final! Una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. Vámonos. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Para si activas acá, ¿verdad? Y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Catnap. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Ahí era por el otro siempre lado. Siempre acecha a su presa primero. ¿Dónde era? Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando era aquí, estés, ¿no? más vulnerable, me confundí. Te matará. Ok, Catnap, gracias. Vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Vive por la casa. ¿Dónde será la casa? Bueno. ¡Ay! ¿Eso de allá arriba qué es? Ay, se parece a Catnap, ¿no? ¿O sea, tiene orejitas? Ah, no, sí, literal. Es como la casa de Catnap. ¿Será aquí? No sé. Vamos a comprobarlo. ¡Ah, sí, es aquí! ¡Oh! Estamos llegando a esta nueva ubicación. Hay dibujos de Hoogie Googie, de Catnap, de Poppy. Ya nos estamos acercando al final, literalmente estoy emocionado. O sea, llevamos muchas horas aquí ya. Y por fin vamos a terminar con esto. Una batería aquí, guardando. Mira, aquí está la habitación. Ok, necesitamos entonces una batería. El punto es, ¿dónde carajo vamos a...? Ok, por acá, supongo. Ah, sí, aquí está. Literal, estaba súper sencillo. Ok, abrimos. Mira, la máquina de expendedora de Mommy Long Legs, la verdad me gusta mucho. Ok, tenemos otra por aquí. ¿Y qué es esto? Ah, pensé que era una... un DVD o algo así para reproducir discos, pero no. A ver, necesitamos la otra batería. Por acá no está. Ah, ok, entonces vamos a regresarla. Vamos a quitarla. Ok, entiendo. Entonces vamos a quitarla desde acá, supongo. Lo malo es de que nos vamos a encerrar. Ok, la ponemos y aquí ya no hay manera de agarrarla, ¿eh? O sea, ya entramos, pero a ver cómo salimos. O sea, sí, no tengo ni idea. Bueno, acá no hay nada. Por este lado tampoco. Vamos a continuar. ¿Cuántas cosas hay aquí, eh? Cerrado, es como el del intendente, el cuarto del intendente. ¿Qué es esto? No sé qué son. Continuamos. Ok, aquí hay otra batería. Está horrible esto. A ver, hay que ir buscando si hay como conductos de ventilación, porque pueden estar por ahí. Por aquí está abierto. Bien, no veo nada, literal. Esto está raro, no entiendo muy bien qué es lo que debo de hacer. ¿O me pasé algo? O lo que sea. Ah, sí. Puede ser que... ah, aquí hay una cinta. Ok, no la había visto. ¿Cómo muevo esto? Ahí está, déjame pasar. Déjame pasar, ahí está. Oh, ahora estoy atorado. A ver, perfecto. Tenemos la cinta, ¿dónde la reproduzco? Ah, por acá. Ok, sí, perfecto. Entonces sí era una grabadora. Ahí está. Uy, parece como el sonido de la purga. Emergency Alert System. Workforce. Ok.
Wow. ¿Qué es esto? El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11:01 AM, hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. Wow. No haga contacto visual con... Y ya, se corta la grabación, ¿no? Abran las puertas. La hora de la... la hora de la alegría comenzó, dice. A ver, ¿hay algo más? No, nada más. Bueno, pues continuemos, ahora sí. Supongo que ya me habrán desbloqueado alguna puerta de acá. Puede ser esta, quizá. O puede ser esta de acá, ahora sí. No, ¿en serio? Ok, a ver, piense, Master Sensual. Necesitas una batería por acá. La de allá ya no la puedo agarrar para venir para este lado. Mira, por allá también hay... ¡Ah, no! Ahí está la batería, qué gilipollo. A ver, vamos a agarrarla. Ahí está, ya tenemos la batería y la vamos a poner de este lado. Ok, muy bien. Vamos a abrir y a ver qué más nos encontramos. De hecho, necesitamos ahora una batería nueva para ponerla por allá o no sé. Por acá no hay nada. Nada interesante. Por acá tampoco. Continuamos. ¿Qué es eso? Ah, no, es un reflejo. Pero está cerrado. Me asusté. Por aquí sí está abierto. Perfecto. Ok. Mira, ¿cómo se llama? Bron, ¿verdad? Me dijeron que era Bron, el dinosaurio. Siempre está descabezado el güey. No sé por qué. Siempre, siempre, siempre debe de estar así. Ok. Pues no hay mucho que digamos, ¿eh? Ah, ok. Por acá arriba es. Vamos a subir. Y listo. A ver qué nos encontramos por este lado. Por favor que no esté... Ay, por favor que no esté de nuevo Catnap por acá, ¿eh? Perfecto, muy bien. Qué buen salto, ¿eh? Ah, estamos de nuevo en las minas. Es por arriba, supongo. Uy. Se supone que tengo que ir para allá, pero no está funcionando. Lo debo de activar con electricidad, supongo. Por acá no es. Supongo que será por este lado. Ok. Oye, pues no veo nada, ¿eh? Hay circuitos por aquí. Pero no sé bien qué tenga que hacer. Ya ven que podíamos como agarrar circuitos. Pero creo que no hay nada que podamos agarrar por acá. No, no hay nada. A ver, tengo que fijarme bien. Quizá desde acá arriba pueda agarrar un objeto. ¿O aquí había algo que pueda agarrar? No, ¿verdad? Creo que no. A ver. Ah, ya vi. A ver, eso es de electricidad. Ahora tengo que buscar. Ah, por ejemplo, aquí. Aquí puedo subir con esto, ¿no? Así puedo subir, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo tenemos. Ok, subimos por acá. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo ir? Ah, mira, aquí está la electricidad. Debo de conectar este con este a la electricidad. Entonces, tengo que agarrar la electricidad aquí. ¿Por aquí puedo o no? Ok, sí, sí puedo. Voy a cambiarme de mano. Vamos a hacer esto. Ahí está. Y con esta mano... No, esta mano no. Aquí voy a disparar y no, no estaría bien. Vamos a venir para este lado. Ahí está. Y vamos a conectarlo. Y ahora se supone que, debo de ir para... ¿Allá? ¿Para dónde? ¿Para dónde tengo que ir? No tengo ni idea. ¿Por acá, supongo? No, debería de ir para allá. No lo entiendo muy bien. Debe de haber otro poste o algo así. Vamos a, quitar la mano. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a subir. Perfecto. Es que es por aquí. Estoy segurísimo. Debo de agarrar la, energía de aquí. Ok, ya la tengo. Debo de pasar para este lado. Se conecta esto. Venimos para este otro lado. Y tengo la conexión aquí. Pero ¿para dónde debo de lanzar? ¿Dónde está la otra conexión? Ese es el punto. No tengo ni idea.
No tengo ni idea de dónde está la otra conexión. ¿No estará allá? ¿Eso será? ¿Sí o no? No tengo ni idea. Capaz tengo que ir para esa plataforma. No, es que esa plataforma ya está. No, ¿saben qué? No es así, no es así, no es así, no es así. Hay algo que me estoy perdiendo y no sé qué carajo es. A ver, venimos de nuevo. Es que no sé dónde está el otro conector. Ese es el punto. No sé hacia dónde debo de traer este. Es lo malo, a ver. ¡Ah, aquí está! Lamenté Evil Dance, a ver. Entonces, ok. Creo que debo de ir para dónde. Ok, ya sé qué es lo que debo de hacer. Debo de hacer esto, se sube. Venimos para acá. Ok, hacemos esto y tenemos que regresar. Ok, pero ya tenemos esto. No, vamos a saltarlo. Vamos a hacer esto. Ahí está. Ahora vamos a saltar para acá. Perfecto. Ahí está. Ya lo tenemos. Ah, qué fácil estaba. Ahora subimos por aquí. Conectamos el otro y ya estaría, según yo. Hacemos esto. Ahí está. ¡Listo! Lo conseguimos. No sé qué hice, pero bueno, vamos a saltar por este lado. ¡Ay! Casi me muero. ¡Ah, ok! Ya pasamos, perfecto. Cada vez están más difíciles estos niveles, ¿eh? Hemos regresado y entramos a donde mismo. No me lo puedo creer. Odio este tipo de lugares, de verdad. Es lo peor del mundo. Aparte es como un laberinto, vean esto. No sé qué es eso. ¿Qué se escuchó? Está cerrado, entonces debería de ser por acá. Perfecto. Vamos a entrar. Aquí se me hace muy conocido. No hemos estado ya aquí. Ah, mira, hay otra cinta. Vamos a buscarla. Yo creo que la mayoría de ustedes piensa que soy ciego o lo que sea, pero de verdad, jugar esto por primera vez, así de la nada, es muy difícil. Hay un niño por ahí. Ah, señor y señora Hartman. Entren, por favor, tomen asiento. Ok. ¿Cómo estuvo el teleférico? Chido. Bueno, fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... Bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes, nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Ok. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí, y nos gustaría adoptar. Ah, asombroso. Aquí también era orfanato, supongo. Por eso la combinación de todo. Qué turbio, ¿no? Qué turbio. ¿Qué pasa? Bueno, parece que ha... habido complicaciones. ¿Por qué siempre se ve un niño ojeroso ahí? ¿Qué tipo de complicaciones? ¿Quién será ese niño? No lo sé. ¿Será Teo? El formulario dice experimentando. ¿Que ahora es Catnap? ¿Qué significa eso? No sé. Diga, no tengo ni idea. ¿Qué significa eso? Señorita Graver, merecemos mejor explicación que esa. ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. Ok, pues esa fue la grabación. Un poco extraña. Curiosa, diría yo. Ah, y sigue cerrado. Entonces supongo que será por acá, por un lugar que no sé cuál será. Por aquí precisamente. Ah, y una llave. Ok, entonces creo que ya tenemos la llave de este. De verdad, es que ya me suelo fijar más en los ductos de ventilación, sobre todo porque este juego se basa en eso prácticamente. Presiona aquí. Hola, 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 soy Pepito. No. Dame el azul, por favor. Gracias. Ok, ahora, de nada. ¿Me pasas el rojo? Sí, será con esta mano. No es rojo, por favor. ¿No Dale. Hay? No. Me lo estás ocultando. Yo... ¡Dámelo! Eso está mucho mejor. Qué raro, ¿no? Hola. Soy sí. Crafticón. Ya se repitió. ¿Me ayudas a pintar? No. Dame el azul, por favor. ¡Cállate! Listo, por acá no hay nada. Acá hay más puertas, un elevador. Ok, hay una puerta por aquí. Interesante, acá arriba no hay nada. Ya no quiero ver más cintas ni nada por el estilo. Esto aquí será una nota, ¿no? ¿Es una nota? ¿Sí o no? No, no puedo agarrarla. O sea, creo que hay notas, pero no he visto ninguna. A lo mejor no, es porque no presto la suficiente atención. Tengo que ir por allá arriba.
Perfecto. En los primeros juegos, o sea, yo no sé por qué siempre como que miraba siempre a las paredes y tardaba mucho en encontrar las salidas, pero ahora ya sé que debo de mirar hacia arriba porque seguramente ahí esté por donde debo de ir. Por acá no hay nada, por acá no hay nada. Bueno, puede ser que por acá. No, no hay nada. Tengo que seguir recto. Había otro pasillo por allá, pero no sé hacia dónde dirija. Qué miedo, ¿no? ¿Qué miedo da esto? Por acá no hay nada. Y por acá... ¡Uy! Por aquí... Yo creo que me voy a llevar un susto de hacer esto. Por aquí no hay nada y por acá... ¡Pum! Tu abuelito en tanga, ¿no? O sea, es que no me fijo a los dos lados antes de cruzar eso. Es como en la calle, ¿no? Por eso atropellan a las personas. ¿Tenemos que bajar por aquí? Creo que sí. No sé qué había del otro lado, pero bueno. Vamos a intentar bajar. ¡Ay! Me asusté bastante. Ok. No sé, estamos en un lugar donde hay gas rojo. Horrible. Ok, aquí debemos de traer la energía para abrir en cierto lugar. Aquí también hay otro sitio. Estas respiraciones no me gustan mucho. Parece que son de otra persona o de Catnap o de quien sea. Este gas rojo lo odio, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, es que me subí aquí y de la nada me empezó a mover la cámara solo. Me asusté. Por aquí no hay nada, no se nota, no se percibe casi mucho. Hay papeles, pero no, nada del otro mundo. No se ve casi nada, Por aquí, ¿qué hay? Como un refri. Por aquí está esto. Ah, puedo agarrar esta batería y ponerla por acá. Perfecto. ¿Dónde abrió? ¿Por acá? ¿Habrá abierto acá, de este lado? No. ¿Dónde abrió? No veo nada, No sé si ustedes vean. Pero yo, en lo particular, no. ¿O será que ya tengo energía? A ver. Puse la batería aquí. En principio... ¿Esto puedo abrirlo? No. En principio está llevando energía para acá. Y debió de haber abierto algún lado, ¿no? Es que tampoco... Mira, por allá hay otra zona a la cual debo de acceder. Ya traje la batería por acá. Pero, ¿ahora qué? ¿Esa es una entrada? Ah, ahí está, perfecto. No, pero... ¿Qué? Acá hay otra. Perfecto, ya la abrí. Ok, hay una en cada lado, ¿no? Hay una aquí. Hay otra acá. Hay otra acá. Hay tres. Pero necesito la fuente de poder, de energía, de todo eso, ¿no? ¿No tengo que reventar aquí o darle o lo que sea? Ah, aquí está, aquí está. Qué gilipollos soy, de verdad. Bueno, ahora sí ya lo tenemos. Perfecto, pues vamos a agarrar energía. Que sería... Así. Así. Ya está, ¿no? Ok. Así. Y así. O lo debo de hacer súper rápido, ¿no? Creo que sí. Ok, abrí esta puerta, perfecto. Entramos. Venimos por acá. ¿Qué hay por este lado? No veo nada, Tengo que iluminar así. ¿Qué es esto? Una computadora sin más. No hay nada aquí. Vamos a continuar. Por aquí está cerrado. Creo que debo de traer la batería ahora para este lado, ¿o qué? Supongo que sí, la voy a traer. A ver qué onda. Supongo que así la puedo agarrar, ¿no? Ay, me confundí. Espérate. ¿No la puedo agarrar o sí? Creo que no. Ya no... ¿Ya no está la batería aquí? ¿Qué, no había una batería de ese lado? No sé. No, aquí es donde había venido, ¿no? ¿Me estoy regresando? Me estoy regresando. Ah, ok. Sí, estoy regresando. Esta puerta no es, entonces. Ok, entonces... Ya abrí esta puerta. Ah, ya, aquí es de donde agarré la batería. Perfecto. Entonces esta la dejo abierta. Lo que debo de hacer ahora es traer energía... Esta es donde debo de entrar. ¡Ah, muy bien! Me confundí muchísimo. Creo que ya puedo quitarme la máscara.
Perfecto. Me había confundido. Abrí las dos puertas cuando no era por ahí. A ver, ¿qué pasa si quito esto? ¿Nada? No pasa nada. Ah, ahí hay un elevador. Pues puedo venir y ya está, ¿no? Puedo ver qué es lo que hay ahí arriba. Supongo. Supongo que sí. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Ahí está. Muy bien. Subimos, pero está cerrado. Ok. ¿Y ahora cómo bajo? Ah, ¿debo de hacerle así? Perfecto. Entonces no es así. Debo de encontrar la manera de abrir allá. Interesante. Ah, solamente es pasar la energía y ya está. Ya. Ya sé cómo. ¿Esto lo puedo mover o no? ¿Puedo moverlo así? Sí. En principio sí. Pero puedo también agarrar esto y darle directo allá. Sí, efectivamente, vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto y esto lo voy a dejar mirando para donde estaba. Creo que me puedo ahorrar una, ¿no? Supongo que sí. Y de aquí, digamos, le doy allá. Muy bien. Pero de acá, ¿a dónde le doy? Puede ser ahí. Ahí está. Sí, ya está, ya lo tengo. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que ya estaría, ¿no? Ya le estoy dando. ¿No funcionó? Sí. No, está. No alcanza. Entonces sí es acá. Vamos a darle ahí. Perfecto. Y esto lo movemos. Ahí está. Por algo estaba, ¿no? Va. Entonces lo abrimos. Listo. ¿Y qué es lo que hace? ¿La reja? ¿La quitó o no? No tengo ni idea de qué es lo que pasó. Ah, ok, entiendo. Le debo de dar energía primero allá. Ya está. A ver, déjalo quito. Ahí está. Muy bien, está medio difícil este rompecabezas, ¿no? Pero primero es energía ahí para luego poder subir y todo eso. Ok, ya entendí. Entonces, vamos a darle. No le atino. Ya estaría, ahí está. Y ahora funcionan estas, se supone, ¿no? ¿Por qué no funciona? Ahí está. Vamos a darle. Perfecto. Ay, me pasé. Ahí está. Bien. ¡No! Ahora me quedé corto. Y esta es la buena. Vamos. Bien. Estamos aquí. Esto... Ah, ya lo abrimos. Genial. Ahora debo de cambiarlo otra vez y ya puedo subir por este elevador. Supongo que es así, ¿no? Pero necesito aún dos baterías. Ya entendí. Primero debo de quitar esto. Ahí está, lo quito. Este lo voy a cambiar de lado, que sería allá. Y ahora básicamente es como que lo enciendo. Ah, no, espérate. No. Primero debo de subir ahí. Por lo tanto, debo de cambiar este. Y desde arriba cambio este. No sé si me estoy dando a entender, pero ya está. Ahí está. Córrele. No. Me tenía que subir primero. Listo. Ahora sí. Me subo primero. Vamos a darle ahí. Se supone que tiene que subir el elevador primero. Desde arriba ya puedo cambiarlo, ¿verdad? Y ya estaría. Ya creo que sería capaz yo de salir de aquí, ¿no? O sea, le hago así. Ahí está. Y ahora ya que estoy arriba, lo vuelvo a cambiar. Da energía, va para allá. Y abre la puerta. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se quedó a nada? ¿Cómo que se quedó a nada? ¿Qué pasó? ¿No se supone que es así? Mira, ya estoy cerrando acá. No sé si tenga que ver esto. Ah, mira, aquí hay una batería. No la había visto. Pero ¿cómo...? ¿Por qué no la puedo agarrar? A ver... Ah, sí, la tengo que romper. ¿Tengo que romper esto o qué? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer con esta batería? ¿La tengo que triturar o algo así? ¿O la debo de dejar caer? ¡Ya sé qué tengo que hacer! La tengo que triturar. Con esto, supongo. A ver, voy a agarrarla por acá. Capaz le tengo que... Tengo que hacer lo que estoy pensando. No sé si pueda funcionar. Ok, perfecto, ya la agarré. ¿La rompí? ¿Dónde cayó? Se supone que la rompí. ¿Pero dónde?
¿Dónde cayó? ¿Tengo que subir de nuevo? Escuché que la rompí, que es como pensé que debía de ser, ¿no? Ahí está, perfecto, listo. Ah, mira, pues sí, apareció de la nada por acá. ¿Qué? No entendí nada, pero bueno. Ya está. Pero necesito otra batería ahora. ¿Dónde está la otra batería? ¿Tengo que regresar a buscarla o qué? Supongo que sí. Me la pasé, yo creo. Ah, ya entendí. La batería que puse arriba va aquí primero y acá adentro va a estar la otra, supongo. Ya sé. Qué gilipollas soy. Es que no había visto esa parte. Listo, vamos a subir de nuevo. Y yo creo que ahí está. Subimos. Vamos a recuperar esta batería. Vamos a ponerla por acá abajo. Ahí está. Se supone que esto está abierto y aquí está la otra. Ok, agarramos esta y al menos ya sabemos dónde romperla, ¿no? Simplemente dejándola caer. Supongo que por aquí la puedo dejar, perfecto. Y ahora vamos a subir, muy bien. Ahí está, vamos a empezar a subir. La agarramos desde arriba, supongo que sí podemos hacer eso y la dejamos caer como la otra. Ahí está y listo. Simplemente es esto, simplemente es esto. ¿Por qué no? ¿No funciona esta torada? Ahí está. ¿Listo o no? ¡No! Está atorada. ¡No! Se atoró. ¿Está aquí abajo? Vamos, la sacamos. Ahí está. Subimos de nuevo. Aquí está. Ahí. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto y listo. Ahora sí, ¿dónde quedó? ¿Quedó por ahí? Vamos a agarrarla con una, vamos a agarrarla con otra y le damos. Perfecto, perfecto. Uy, 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 casi me rompo la cabeza. Mira, en 3, 2, 1, vamos a tirarla. Perfecto, ahí está, vamos. Bien, no, ¿qué? A ver, vamos a quitar esto, muy bien. Y vamos a poner el elevador. Vamos a llevar esta ya. Y a lo mejor la podemos subir. No sé, no sé, no sé. Estoy un poquito desesperado. A ver, voy a intentar hacer esto, que sería darle al elevador. Perfecto, y aquí tengo la batería. Entonces, vamos a subir. Ay, ay, ay. Bueno, no me pude subir al mismo tiempo. Entonces la debo de quitar. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ya le damos, ahí está. Vamos, subimos. Tenemos la batería y supongo que ya la podemos romper, ¿no? No sé, se me hace raro que no se rompa. Ahí está, por fin de verdad. No sé por qué no se rompía, era cuestión del juego. Si yo sí lo estaba haciendo bien, en fin. Vamos a cambiar esto de lado. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahí, perfecto. Vamos a agarrar la primera batería, que sería esta, con una mano. Ah, bueno, tengo que ir para arriba de mientras. O sea, no puedo agarrar las dos baterías al mismo tiempo. Pero bueno, ya lo conseguimos, que es lo importante. Estuvo medio difícil, pero bueno, al final lo conseguimos. Vamos a bajar. Vamos a ir por la segunda batería y listo, ya lo tenemos, ya lo tenemos. A lo mejor tenemos que cambiar unos circuitos y ya está, para poder abrir. Pero en principio ya estaría, ¿no? Ahí está, bien y listo. Vamos a poner esta. Ahí está, bien. ¿Ahora qué? debo ok, debo de poner la energía ahí. Muy bien. Entonces vamos a quitar esto y vamos a cambiar. Ahí está, lo ponemos ahí. ¡Ah, no! Pero debo de hacerlo desde arriba, porque si no, no puedo subir. Listo, ya está. Vamos a activar la palanca. Vamos a subir directamente con la ayuda de esto, porque si no, pues lo desactivo. ¿Y cómo subo ahora? Perfecto, lo desactivé. Hago esto. El elevador en realidad era para subir las... ¡Ay! Me caí. Era para subir las baterías, pero... pues se puede subir de la manera en la que... pues... solo la agarras y ya está, ¿no? O sea, no es necesario ni siquiera eso. Pero bueno, vamos a quitar. Ahí está. Se quita eso. Ahora no alcanzo a llegar. No pasa nada, ¿no? Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ahora ya lo vuelvo a activar la palanca. Y se supone que va a dar energía. Aquí, muy bien. Ay, por fin. Por fin pasamos. Guardando, muy bien. Me asusté, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Me asusté. Ok, pero creo que es por aquí. Creo que debo de ir por acá. Ahí hay gas rojo. Ok, estamos entrando ya en este lugar. Creo que ya es la parte casi final o no sé. Vamos a bajar. Vamos a continuar. Perfecto. No sé dónde voy. Ah, ok, puedo hacer esto.
¿Por acá arriba qué onda? ¿O es por acá abajo? Es por aquí abajo. Oh, wow. Podemos abrir por aquí. Está cerrado. Tenemos una. Necesitamos una batería para abrir, supongo que acá. Ahí hay una batería. A ver. ¿Por aquí qué hay? No hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Pero por acá sí hay otra puerta. Aquí está la batería. Oye, qué difícil, ¿eh? ¿Por qué no la puedo agarrar? Listo. ¿No hay una nota o...? No, no hay nada. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 no! Me mató Catnap. No sé si debía de hacer eso o no sé si es parte de la historia o no. Me asustó. Creo que es parte de la historia porque no se vio la pantalla en blanco. Voy a reaparecer en cualquier momento. Me mató. Bueno, no me mató. No, está cargando. Es parte del juego. ¿Poppy? ¿Cuál flor? Estoy... Es una alucinación. No me puedo mover. Poppy, no me puedo mover. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el gas rojo pero es un túnel al mismo tiempo? ¿Tienes ya idea de lo que haces? No. Haces del primer, del capítulo 1, ¿no? Sí, por allá iba, venía Huggy Wuggy. ¿Sí es del capítulo 1 o no? No me acuerdo. Sí, creo que sí. No me acuerdo, no sé qué está pasando, ¿son alucinaciones? ¿Sabes lo que pasó aquí? No sé. ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¿Qué horrible es esto? ¡Hay sombras! Ahí está, ese es Catnap, ¿no? Eso que están viendo ahí, esos ojos, creo que eran de Catnap. Y ese es el niño de antes, del de la grabación de hace poquito. ¿Sabes quiénes eran? No. ¿Pero son todos los niños? ¡Ah, Poppy! Poppy está hablando, ¿no? Poppy era una de las niñas de aquí de la escuela, ¿o qué? Es que creo que todos los personajes tienen niños adentro. Es horrible. Digo, no sé. ¿No está confirmado? Tiene que acabar. Pero creo que esto nos lo está confirmando, ¿no? Son puras almas de niños. Igual, esto a lo mejor me lo estoy inventando, pero ustedes díganme en los comentarios a ver si sí o si no. Pero hay niños jugando aquí. Continuamos por el túnel. ¿Sabes siquiera qué es real? No, de hecho esas son alucinaciones, no sé si son reales. Hay gente trabajando ahí en sus escritorios. Mira, gente aquí comiendo. Sí, ¿verdad? Esa es la parte en donde estábamos anteriormente. Va como por orden cronológico. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Huggy, Huggy! ¡Qué horrible! Ok. ¿Qué es esto? No. No lo haces. Pero Poppy, ¿qué tienes? ¿Eres mala al final de todo? ¿Qué pasa? No me puedo mover. Ah, esto es lo que pasó originalmente. Es la grabación. Oigan, la alarma. Que todos tenían que no abrir las puertas. Que no le abrieran las puertas a nadie. ¡Vean eso! Creo que es la mano del prototipo. No tengo ni idea, estoy muy confundido. Según yo, ese es el prototipo. ¿Quién sabe? No tengo ni idea. Según yo, sí. Pero bueno, parece como que estoy despertando. Sí, y me está llamando Oli. No. Espérate. ¿Por qué hablas tan feo? No puedo hablar. Ya está abierta la guardería por aquí. Me habló Catnap. Aquí está. Vamos, ya tengo esto. Vamos a salir de aquí. Ok, ahora creo que debo de agarrar esta. Perfecto. Y abrir. O no sé si es por acá o qué. ¿Sí? ¿Era por aquí? Ah, supongo que sí. Creo que ya abandoné la batería. Digo, la guardería. Creo que si no me iba a regresar a las minas. No tengo ni idea. Ya salimos, ¿verdad? Ya salimos. ¿Me están hablando de nuevo? ¿Ya no hay luz otra vez? Ok. A ver, ¿qué nos dice Soli? No me digas. De la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. Buena suerte. ¿De la oficina del consejero? No veo nada. Oficina del consejero. El cable, ok. El cable y necesitamos el 100% de la energía. ¿Dónde? Uf, no veo nada. A ver, se supone que estamos... Entrada... ¿Dónde estoy? Estás aquí. Ok, entonces para allá es. Creo. Supongo que sí. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Creo que es por acá. No.
Ah, no, está ya. Me había confundido un poquito, pero listo. Creo que es como por este lado, ¿no? Sí. Aquí está. Ahí está. Lo agarro. Ya. Y ahora necesito el 100% de la energía. Vamos a ir para acá, para la estatua. Y creo que por acá puedo entrar, ¿no? Necesito el 100% de la energía. No me lo puedo creer. Se viene algo horrible. ¿Por dónde es? Por acá, ¿verdad? Ok. ¿Dónde? A ver. Creo que es aquí, ¿verdad? Así es. Ahí era. ¿Y ahora qué? Bueno, me dieron otra llave. No sé qué tengamos que hacer ahora. A ver, se supone que ya tenemos casi completado lo de la producción de gas. Tenemos que traer toda la energía para acá. Está el 96%. Ya tenemos la energía de hogar, dulce hogar. De las oficinas que lo acabamos de poner. Domo celestial. Pero falta casa de juegos. Entonces debemos de traer otro igual de este estilo, de estos cables para acá, supongo. Ahora, ¿dónde está? Ah, aquí está. Perfecto. Sí, ¿no? Playhouse. Debe de haber otro por acá. El punto es que no sé ni dónde. ¿Por aquí podríamos pasar o no? No. Oye, está... Está muy difícil. Debería de estar por algún lado de estos, ¿eh? Nada más que no... No encuentro por dónde. Ok, estoy escuchando algo. Ah, ya. Vi algo iluminado por acá. Creo que es aquí de este lado. Así es. Ah, mira, la llave que nos dieron era para abrir aquí, supongo, ¿no? Sí, mira, guardando. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿No podemos tomar nada? Ah, podemos tomar esto. Listo, ya lo tenemos. A ver, tampoco tardé tanto, ¿eh? Listo. Ya lo tenemos. Conectamos esto y vamos ya directamente al final. Ahí está, perfecto. Okay, eso debería bien ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Perfecto. Buena suerte. Sí. A ver, ya tenemos una batería gigante que nos acaba de aparecer ahí mágicamente. Entonces, tenemos que ir a... Ay, sí, al teleférico. Ha de ser esa. Porque aquí está el teleférico. Aquí llegué. Y creo que es lo que está, lo único que está iluminado, ¿no? Nada más que no se ve nada. Es horrible esto. Ahí está. Ya estamos llegando a la zona de producción de gas. Ok. Se viene. Creo que ya es el final. O no sé cuánto falta, pero bueno, estamos a nada, creo. Ok, continuamos. A ver qué nos podemos encontrar por aquí. Ya no tengo la máscara, lo cual se me hace muy raro. ¡Oh, es lo del principio! ¡Ya llegamos aquí! Perfecto. ¡Ah! ¿Qué pasó? Necesito la batería. ¿Qué acaba de pasar? Está bugueado. Me. ¿Qué tenía que hacer? No te esperaré. Me acabo de salir. Catnap, la verdad no me lo esperaba. O sea, me quedé como... No sé si vieron mi cara. Me quedé así, sin decir nada. No me esperaba eso, de verdad. O sea, es que en cuanto salió, Catnap estaba literalmente en medio de mí. Ah, ¿y en serio? ¿Desde aquí? Bueno, no pasa nada, voy a llevarla. Ok, de nuevo tenemos que poner electricidad. ¿Otra vez? ¿De verdad? Me van a dar eso. Lee esto, sí, cállate. Ok, tenemos que regresar. ¡Que ya sé! ¡Que ya sé, Poppy! Poppy, ya me lo dijiste, tranquila. No soy sordo, tú tranquila. Entonces debemos de hacer algo más. Había otro espacio para una batería verde, precisamente. Capaz debemos de poner esa primero y luego esta, porque esto abrió la zona en donde sale Catnap. Entonces creo que debo de poner la verde primero, porque no tengo idea, amigos. Es que me mató, o sea, no me lo esperaba para absolutamente nada. Estamos llegando a la zona. Entonces, listo. Vamos a agarrar esto. Aquí tenemos la batería. Por aquí salió, ¿no? Por ahí estaba. Entonces, hay otro espacio para una batería. Ahí. Debo de buscarla. Por aquí ya había entrado anteriormente. Pero puede que esté por aquí. Ah, mira, aquí está la batería. Pues voy a poner primero esta batería, la verde. Y ya después pondré la azul. ¿No sienten que las baterías como que tapan mucho la pantalla? ¡Ay! No. ¿Qué es esto? ¿Qué hago ahora? 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 ¿Qué hago ahora?
¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Vamos? ¿Bien? No. No. Tercer intento, vamos a venir para acá. Básicamente creo que puedo agarrar las dos baterías, eso es lo importante. Ahora, debe de haber una manera de salir de aquí. Mira, aquí hay un botón, ok, aquí hay un botón, perfecto. No sé qué haga, pero es como un elevador. Creo que es la única zona que yo he visto que es, a lo mejor se abre o no sé, funciona quizá. Bueno, voy a agarrar esta batería. Por acá hay como una tele, pero... A ver, espérame, no sé si haya una cinta. Parece que no, no, todo normal. Voy a agarrarla. Ahí está, no, bueno, sí, con esta mano, da igual. Por acá ya no hay nada. No, ¿sabes qué? Voy a agarrar la verde, me siento más cómodo con ella. Creo que puedo recuperar las baterías. Vamos a ver. Perfecto, a ver, voy a intentar venir por acá. Sí, creo que es el único lugar, porque acá yo creo que se cierra la puerta. Porque, no sé, no me voy a arriesgar. Vamos, perfecto. Vamos a abrir aquí. Ay, no, ¿por qué no viene? No, creo que se bugueó. Perfecto, perfecto. Vamos a venir. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Tenemos las baterías. Vamos. ¡Ah, sí, sí, sí! De hecho, ¿ya vieron esto? Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir. ¡Funciona! ¡Vamos! Aquí hay un botón. ¡Abrimos! ¡Digo, cerramos! ¡Tengo las dos baterías! ¡En tu cara! ¡Ahí está! ¡Bien! Acabo de robarme dos baterías. ¡Ay, no, pero sigue viniendo! ¡Ay, sigue viniendo, sigue viniendo! ¡Qué miedo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Tengo dos baterías! Una en cada mano. Me acabo de robar dos baterías. A menos de... Sí las tengo que utilizar, ¿no? Por favor, que sigan en la siguiente pantalla de carga. Si me las quitan... ¡No! ¿Por qué me quitaron una batería? Me pudo haber servido... No, mira, si me... Me hubiera servido un montón. Oye, ya no tengo la máscara de gas. Oye, me hubiera servido un montón. No, me lo... Ah, bueno, aquí hay otra. No pasa nada. ¿Qué es esto? Catnap se aproxima. Alístate. Ay, ay, ay. ¿Qué hago? 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 Ok, ¿aquí? ¿Puedo ponerla? No. No. No puedo ponerla. No sé qué tengo que hacer. A ver, a ver, a ver, a ver. Piense, Master Sensual. Creo que debo de poner todas acá. Creo que sí, 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 sí. A ver, voy a poner todas acá. ¿Cómo que se aproxima? Es que no. ¿Cómo que se aproxima, literal? ¡No puedo! A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Esta la voy a dejar por aquí. Esta también. Esta creo que ya no la voy a necesitar. Me había robado una batería. Ok, vamos a agarrar. No tengo potencia. Ah, sí tengo potencia por aquí. Pero por acá nada. Ok. Ah, quizá debo de ir para allá. Sí, efectivamente. Perfecto. Ok, entiendo. Debo de agarrar electricidad. Debo esta electricidad y ponerla por aquí. Listo, ya está yendo la electricidad. ¿Se abrió o no? No, no se abrió. Vamos. Y listo. Ay. Ay, ¿qué es este humo? No sé. Ay, amigos, de verdad estoy muy, muy, muy nervioso. Se supone que ahí... Vamos a abrir acá a ver qué onda. ¿Qué hay acá? Nada. Ah, bueno, a lo mejor tengo que poner esta aquí. Exactamente. Entonces, vamos a subir. Oh, eso está muy raro. Ahora sí, ahora sí. Vamos a agarrar esta. Vamos a ponerla por acá. Vamos a abrir. O no sé qué pasó. No sé qué hice. No sé qué hice. ¿Puedo venir por acá? ¿O no? No. Ah, no entiendo muy bien. Pero creo que... Ah, mira, ya puedo poner una. Necesito esa batería. Ok. O sea, una batería ya la puedo poner allá. Pero esta es la que me da energía. Me gustaría entender un poco más, pero ni modo. ¿No me queda de otra? ¿Listo? Time remaining. No me la container. Ay, 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 ay. Vámonos. Está viniendo por aquí. Vamos. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Se supone que estaba por ahí. Mira, mira, mira. Está dando la vuelta. Ok, ahora está yendo por allá.
Pero no sé qué daba de hacer aquí. Vamos a darle. Ay, 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 ay. Está viniendo por acá. Vamos, le damos aquí. Perfecto, perfecto. Lo ahuyentamos, lo ahuyentamos. Sí funciona. Está viniendo por acá. Ah, no, espérate. ¿Le debo de lanzar algo? Ah, ese es falso. ¿Por acá hay algo? Ah, hay catnaps falsos, ¿eh? ¿Ese qué onda? Ese es verdadero. ¿Ese es verdadero? ¿Ese es verdadero? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Vamos? Bien, bien, vamos a bajar de nuevo. No entiendo mucho, ¿eh? Por acá no... Es, ahora viene ese. Pero aquí, ¿cómo lo matamos? ¿Este cómo lo matamos? Please insert... Ok, 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 ok. Vamos. Bien. ¿Este cómo lo mato? Ay, me voy a ir por acá. No sé qué hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué supone que debo de hacer ahí? Ok, tengo 5 baterías. Supone que primero, mediante pase el tiempo, aparece una aquí. Después debo de poner otra, y luego otra, y luego otra. En cuanto tenga las 4, supongo que aparece acá arriba o... Oh, no, porque me apareció acá arriba desde que tenía 2 nada más ahí, cuando me pedía 2. Entonces, viene por un montón de lados. Primero, al principio puedo estar nada más así, ya, ¿eh? Pero creo que voy a jugármela así normal. O sea, estas baterías las voy poniendo y dependiendo de dónde venga, me subo aquí para... y activo de este lado. O sea, a lo que me refiero, si viene de este lado, lo que voy a hacer es saltar aquí, hacer esto. Ah, no, porque no tiene... no tiene poder, entonces debo de poner esta aquí al menos, ¿no? Ahora, salto. Perfecto, y una vez que estoy aquí, esta es indispensable, creo, la de ahí. Una vez que estoy aquí, puedo... si viene por este lado, le hago así. Luego me bajo. Si viene por este otro lado, hago lo mismo. Hago lo mismo. Hago esto. Y pum. Listo, lo ahuyento. Si viene... si por aquí no hay nada, ¿no? No hay válvula. Si viene por acá, le puedo cerrar, ¿no? Le puedo... no, no le puedo cerrar. Ah, no, sí. Espera. Si viene por acá, ¿qué hago? Me muero, ¿no? Aquí sí es necesario esta, ¿no? Aquí sí es necesario una. Porque si no, no... no hay manera. Aquí le abro completamente. Esta siempre tiene que estar abierta, ¿no? Y se vuelve a cerrar. Ah, no, ok. Entonces le abro, le hago así y le doy ahí. Si viene por ahí. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. A ver qué tal. Perfecto. Ahí está, tiempo restante, tanto. Muy bien. A ver qué tal nos va en esta ocasión. Yo no sabía que si abría ahí, por ejemplo, tenía esto. Bueno, vamos a darle ahí. Ya no lo veo venir. Creo que el de... ese es de mentira. Ok. Ese es de mentira. De mentira. ¿Dónde viene? No lo veo, ¿eh? Por arriba tampoco. No lo veo ya. O sea, ¿cuál será? Otra batería. Y no ha venido por mí, ¿eh? Qué difícil está este juego. Ok, vamos a darle. Córrele, 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 córrele. Ya estaba viniendo por mí. ¿Por dónde viene? Por acá. Ahí, ¿sabes qué? Voy a poner una batería. No me quiero arriesgar. Esa la voy a dejar ahí todo el rato, ¿eh? Hasta el final la voy a utilizar. Ok. Agárrala. Es que esta se me complica mucho, la verdad. Ah, se me voltea la cámara, no sé por qué. Ok, tenemos 2. Perfecto. Nos hacen falta otras 2, ¿no? ¿Por dónde vendrá? Bien, vamos a ponerla por aquí. ¿Está viniendo por arriba? ¿Y por acá nada? No, es que está arriba.
Vamos. Ay, qué miedo da. Ese era falso. Sí, porque estaba arriba, obvio. ¿Dónde viene? ¿Cuánto quedan? 68 segundos. Ah. Creo que ese es... Ay, ¿ese es de verdad? ¡Qué desesperación! Vamos. ¿Cuatro me quedan? ¿Dónde viene? Ya no lo veo. Ok. Quito esta. Vamos. Perfecto. Ya no lo veo. Ahora está más difícil todo. Tengo que hacerlo manual. Tengo que hacerlo desde aquí. No está viniendo. 34 segundos. Ay, ya está viniendo. Vamos. Bien. ¿Dónde está? No lo veo. Ya está viniendo por aquí. Vamos. Bien, perfecto. De nuevo, lo tenemos. 15 segundos. No sé qué debemos de hacer ahora, ¿eh? ¿Dónde está? Ya no lo veo. ¿Cuál es el real? ¡No lo sabemos! Vamos. ¿Cuánto queda? ¡Cero segundos! ¡Ya está! ¡Ay! Viene de arriba. Ahí está, lo estoy cerrando. Perfecto. Ya no lo veo. No me la contés. ¿Ahora qué debo de hacer? ¿Debo de hacer algo? ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Bien! No sé qué hice. Es que le debía de dar al botón. ¡No! Se está quemando todo. ¿What? ¡Vean eso! Lo acabo de quemar por completo. Por fin. Le va a dar la mano, se va a ir. Pero no lo maté. Ah, bueno. Yo no, pero el prototipo sí, ¿no? Creo que esa mano es del prototipo, ¿no? Es la misma que se llevó a Mommy Long Legs. No me lo puedo creer. Ay, cómo sufrí con este final. Pues, ¿qué les digo? O sea, estuvo increíble la pelea final. Voy a llevarme esto por si acaso. No sé para dónde tenga que ir, la verdad. ¿Capaz haya una puerta por este lado? No sé por dónde es, la verdad. ¿O será ahí adentro justamente? Puede ser que sí. A ver, voy a quitarlo. No hay nada. Yo creo que es por donde llegamos, ¿no? ¡Ah, no! Pues aquí hay una puerta, literal. ¡Ah, no! quedé como gilipollo, lamentable, ¿eh? Va a ser por donde regresamos. Por donde entramos aquí, más bien. No queda de otra. Sí, me acaban de quitar la batería. Y le damos al botón. Perfecto. Muy bien, me llevé una batería. Me quitaron la otra, pero no importa. Estamos bajando ya en este momento. Y creo que vamos a volver. Literalmente terminamos con Catnap, que era el peor villano de todos. Y supongo que este sería el final. A menos de que nos encontremos otra cosa que no... Ah, ya habíamos bajado. Ok. Ah, mira. Tengo dos baterías. Muy bien. ¿Cómo conseguí dos baterías azules? Bloqueando el juego. Y ya está. O sea, yo creo que la otra va a estar por acá. Ok. Tengo... Ah, no. Me encerraron aquí. Bueno. Creí que debía de pasar por allá. ¿Y ahora qué? Tengo dos baterías azules, lo cual sería como prácticamente imposible, pero... Supongo que tengo que regresar para allá. Ah, bueno. Vamos. El estado está offline. Entonces esta batería no ha de ser. Ha de ser esta. Digo, ¿sí como la bugué toda? Tengo dos baterías, lamentable, ¿no? A lo mejor es esta. Pues no. ¿O le tengo que presionar este botón? No signal. Es que ya no tengo otra batería.
¿Qué hago en estos casos? Creo que tengo que subir. Voy a ir por otra batería. No, ya no funciona. Es aquí forzosamente. El problema es de que no encuentro otra batería. Ok, ¿listo? What the fuck? ¿Qué pasó? Está bugueadísimo el juego, ¿eh? No sé qué pasó. No sé qué pasó, pero ahora ya estoy por fin trasladando el gas a la parte izquierda. Lo que no entendí es por qué no funcionó desde un principio, ¿no? O sea, porque lo puse desde hace rato. En fin. Está pasando el gas. Vean eso, para allá. Ok. Tenemos electricidad. ¿Y aquí qué onda? ¿Por qué no puedo...? Ah, ya, está por acá. Ya puedo pasar de este lado. Se había bloqueado. Supongo que acá a la derecha estará la batería. Perfecto. Y ya podríamos ser capaces de entrar por ahí. Está increíble porque tengo mi propia batería azul, la cual voy a coleccionar durante todo el video y todo el capítulo. Bien. Perfecto. Ah, mira, tenemos una cinta por acá. Que está aquí. Perfecto, vamos a ver qué hay. Estamos a nada de terminar, creo. O sea, se supone que este ya es el final. Oye, ¿hay otra cosa? Prototipo funcional. Ok. No sé, pero creo que esto ya... Cambiar de manos. ¡Ah, ok! No. ¿Esto ya lo tenía? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con el juego? No debía de entrar por aquí, entonces, ¿debo de regresar o qué? No, bueno, pues al parecer no era por allá. Vamos a venir por este lado, entonces. A ver, ¿qué onda? Ah, bien, llegaste. Y lo hiciste otra vez. La escucho aquí. Imposible. ¿Dónde está? Justo como lo predije. ¿Sí? Catnap murió. El humo rojo cambió rumbo. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. En su lugar. Gracias. ¿Dónde estás? Pero si vamos a seguir adelante, entonces mereces la verdad. Aquí está, Poppy. Hola. Hola, Poppy. Regresaste por tus compañeros. Pásame la cinta. ¿Quieres saber qué pasó? Sí. ¿Y por qué? Sí, 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 pásame la cinta. Es la que con razón no la encontraba. Esta es tu respuesta. ¡Aviéntamela! La llamamos. Yo la agarro. La alegría. La hora de la alegría. Supongo que es cuando... No sé. Aquí está. Poppy, deja, veo esto. The Hour of Joy. Ok, ¿hay trabajadores ahí? Ah, no. Es la zona del primer capítulo de Huggy Wuggy. Está atacando a alguien. Está atacando a las personas de allí. Este es el primer capítulo, del capítulo 1. Es donde de la nada ya Huggy Wuggy no aparecía. Sí, Games... Station. Ok. No, 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 qué horrible. Los está lanzando por los aires. Ahí también lanzó a unas personas. No ubico ese lugar. Acá tampoco. Pero es en el momento de la tragedia. ¡Oh, vean eso! Hay un montón de Miss Daylight, ¿no? Ahí. Huggy Wuggy también. Como que lo estaban reparando. Y está destrozando todo. ¿Eso es quién es? ¿Boxy Boo? Creo que sí se llamaba así, no me acuerdo. Y esa es en la zona donde estábamos. Ese debe ser Catnap, ¿no? Creo que sí. No se nota mucho. ¿Cuántas personas hay ahí? Ok. Y es todo. ¡No! Ya, mi batería está aquí. ¡Ya la vi! No, pues sí está feo, ¿no? Oye, ¿no te quieres escapar conmigo? Vámonos. Me la voy a robar, ¿no? Me la voy a robar de su pueblo en un caballo como los abuelitos, ¿no? Tan agonizantemente largo. Sí. Se escondían. Corrían. De todo para vivir. Recuerdo sus gritos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? No sé. Les debían dinero. Cosas.
Tranquila, Poppy. Una masacre sin sentido, eso fue realmente. Mataron a todos. Los culpables, los inocentes, daba igual. Todas esas muertes no arreglaron nada. Y luego, cuando todo terminó, se llevaron los cadáveres a un lugar donde no serían encontrados. Y ellos devoraron los cuerpos para poder vivir. Oye, escuché algo acá. El prototipo. ¿Qué onda? Por eso. ¡Hola! Se ve increíble. Me encanta el movimiento de Kissy Missy. La única leal, ¿no? La única leal que hay en este mundo. Kissy Missy. Es que Poppy está chiquita. Vámonos. Vámonos, Poppy. Cuando lleguemos al fondo, lo mandaremos de regreso. Agárrate fuerte, ¿ok? Sí. Hazte para allá. Sí, vámonos. Aquí tengo mi batería. ¿Te gusta mi batería? Ay, casi te doy en la cabeza. A ver, le voy a intentar darle una... Ay, perdón. Ah, no, sí. Sí es... Poppy sí es algo físico. O sea, es un modelo de personaje físico. ¡Adiós, Kissy! ¡Te quiero! Vamos al suelo. Debemos tener cuidado. Hay una cosa... Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Esto no es... ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Estamos yendo. Solo espera. ¿Estamos regresando? ¡Vamos más rápido! ¿Qué pasó? ¡Kissy! ¡No! ¡Mataron a Kissy! No sé qué fue. Y se acaba. ¡Mataron a... ¡No! ¡Qué horrible final! En este momento, amigos, acaba de terminar Poppy Playtime capítulo 3. La muerte de Kissy Missy. Yo de verdad creí que íbamos a escapar en este juego. O sea, pero al parecer va a haber más partes. De igual manera saldrá en un año y medio. Si quieren que lo juegue en el canal, díganmelo y lo haré igual que en este capítulo. Sin nada más que decir, aquí les dejo el primerísimo capítulo de todos, el 1. Es donde nos apareció Hoogie Googie. Te veo ahí. Y muchas gracias por ver esto hasta el final. Adiós, bitches.